ritmo de la mañana. Ritmo 96 y Canal 105. Peter Vázquez, el ritmo de la mañana. Desde los tiempos de el doctor Joaquín Balaguer, fue uno de los primeros que aquí implementó la modernidad. Y yo recuerdo que las construcciones de Balaguer, en aquellos tiempos, los edificios los llamaban multi. Los multi hizo costumbre, barrios feos en ese momento, convertirlo en proyectos de apartamentos donde le llamaban multi. Y hace alrededor de 20 años y algo, nosotros trabajábamos aquí y nos encontramos con unos edificios que ya la clase pudiente estaba por aquí, por la Nacaona, que era una zona donde realmente era de rico y de cosas. Pero en la costumbre del barrio llegó ahí realmente. Y veíamos en esas ventanas de esos edificios grandes, esas torres, tan distendido en las ventanas y en los balcones y ese tipo de cosas. Nosotros nos preguntábamos, coño, pero la costumbre del barrio está llegando a estos sectores. Y realmente es así. Ahora vemos muchísimos sectores de gente adinerada que están realmente cualquierizados. Entonces, hay una queja casi generalizada porque en mucho tiempo hay sectores que tienen su política. Incluso hay edificios que tienen su política, que no aceptan ciertas personas. Depuran gente. Y eso está bien. Vámonos entonces, cuando señales que un barrio o un sector se está cualquierizando, se está chopeando. Cuando hay un picapollo chino. Sí. Si lo único que hay y si quiere instalar donde usted está en un barrio cualquiera. Si tiene un club gallístico. Si aparece una tienda de. Si aparece una tienda de ropa paca. Boutique. Ah, sí, la ropa paca. Su barrio se está cualquierizando. Una boutique. Si hay un club de video que se juega de que PlayStation y vaina, su barrio se está cualquierizando. Alberto, señales de que un sector se está cualquierizando. Si ponen un taller de bicicleta y motores. De verdad. Yo creo que un poco tú lo estás llevando como al extremo. No, es verdad. Sí, un vaina de repuesto. Mi amor, pero los talleres de motores, están donde está la demanda, ¿qué es lo que hay en ese barrio? Pile motor y bicicleta. De verdad. ¿Tú no vas a poner un taller donde no hay demanda o no? Yo creo que si vive un rapero por ahí. Si vive un urbano. Si un ponen, urbano, tú sabes que si ponen un dealer de vehículos. Está chopeado. Ya no, se te está dañando. Depende, no es un dealer de vehículos, es un dealer de Sonata y carro coreano. El barrio se está cualquierizando. Si ponen una de esas tiendas de remesa famosas cerca. Sí. No. Si ponen un courier sin marca. Sí. Me explico. Un courier de cualquier nombre. Alberto Courier o Alberto Package. Sí. Alberto Pack. Alberto Pack. Sí. Con caja. Uh-huh. Ahora, si uno de los de marca es importante, usted vive en un sector ya que está importantizado. Pero mira, todo eso A eso sí realmente échenle la culpa al PLD. Buenos días. Buen día. Si colocan un carrito de comida, de esos que venden yaroa, chimi y cosas de eso. Si hay un carrito de chimi en la esquina, una fritura en la otra y un yaniquequero en la otra, ese barrio es un barrio cualquiera. Sí. Sí, exactamente. Y si a la salida del barrio que usted vive hay una señora que vende té. De hecho, los sectores verdaderamente exclusivos aquí no permiten ninguna clase de negocio dentro del... Cerca. No, son zonas residenciales exclusivas. Pero así hay tres, nada más que en la capital. Los que pueden. Los que pueden. Alameda. La 1, la 2 y la 3. La 3 Costa Hermosa. La 3 Costa Hermosa. Sí, tiene varios. Ya después de ahí aquí no hay maná. Buenos días. Señales de que en barrio se está cualquierizando. Dale. Si te ponen una parada de motoconcho en la entrada. Exactamente. Porque ¿para qué necesita una gente que vive en un barrio más o menos un maldito motoconcho? O para la chacha. Pues tiene su carro. Los trabajadores. No, que camine para la salud. Si ponen por aquí una de las pizzerías estas famosas. Sí. ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Es verdad.
Sí, ya se está complicando esto. Sí, sí, sí. Si hay un club de billar y que para colmo nada más vende cerveza, tu barrio se está cualquierizando. Sí. Buenos días. Buen día, buen día. Dale, buenos días. Si en una calle que tiene, por ejemplo, 800 metros de largo, hay 7 bancas de deloteca, de la otra y de la otra, hay problema ahí. Se está cualquierizando su barrio. Y que si tiene una clínica que su letrero diga emergencia y Papá Nicolau, ya usted sabe. El día. Ay, ay, ay. Si hay una tienda de vape. Sí. Ay, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Señor Peter Maceo. Oiga, si usted dejó que le pusieran una parada de motoconcho con los tigres, con los chalequitos, en la entrada, olvídese de eso. Ya te jodieron. Pero si los negocios que están por ahí son todos que arrancan con una D y apóstrofe. De María Gran Salón. Hablo, sí. Buenos días. Si a la vecina le da por emprender y pone un letrero en la galería que dice se vende helado y gelatina. Ay, sí, la emprendedora, la emprendedora. Ay, todo el mundo compra. Ay, sí, la emprendedora. Hay una vecina que tiene un letrero afuera. No aceptamos colegio ni iglesia. A mí me encojona eso en algunos sectores de aquí. Que hay gente que compra su maldita casa y que compró el barrio. No aceptamos colegio ni iglesia. Usted se mudó en un sector de uso mixto. ¿Te quiere? Múdese para. ¿Cómo se llama? Cuesta Hermosa, Cuesta Hermosa, etcétera. Que allí no se acepta. Pero usted se mudó. Que el uso es mixto. Se lo dijo un amigo con Piantini el otro día, que estaba dando grito en Twitter. Múdate de Piantini, ahí está rollón. Ya. Pues lo que pasa es, tú sabes que yo tenía esa conversación hace poco. Naco y Piantini, la idea empezó muy bien, pero como están en el centro de la ciudad, es imposible tú tener esa exclusividad de, no, aquí solamente hay residencia. Lo vi a propósito de un sector que se está quejando que de que hay una ciudad plaza que creció sin planificación. Exactamente, totalmente. Bueno, si en diciembre le montan una tarima del plan social de la presidencia. Usted vive en un barrio cualquiera. Buenos días. Ustedes saben que en esta nueva era los Airbnb están cualquierizando mucho los sectores. Bueno, mi hermano. El problema no son los sectores, son las torres. Sí. Son las torres, mira. Si en su torre hay más de 3 Airbnb, usted no vive en una torre. No. Usted vive en un barrio. Ah. Sí. Pregunta Peter a esta hora. Señales de que un sector se está cualquierizando. Buenos días. Buenos días, Alberto, y a todo en cabina. Alberto, estoy hablando de la ropa de Paco. Una vez le puso la mano a una camisa y en la noche se soñó con el dueño que era de esa camisa. ¿Tú lo puedes creer? No, oye, Alberto, otra cosa. Cuando tú te estás dejando poner una vegetalera improvisada en la calzada, prepárate que se está cualquierizando. O si en tu calle aparece una camioneta blanca de Tartalá que dice Adolo Plátano. Y te la parqué. Coño, hace falta. Me gustan a mí esas guaguitas. Buenos días. A veces me paro. Sí. Buen día, buen día, buenos chicos. Días. Mírame, dos cosas que cuál la cuestión. Uh-huh. Los jodidos talleres en la acera, uh-huh, en la calle, y los jodidos kitipo, que se cojan el barrio para estar oyendo música en esos kitipo entero. Es un barrio. Si usted tiene un vecino que tiene un carro con un kitipo amarrado, usted vive en un barrio cualquiera. No busque más, amigo. Es bueno, un kitipo. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Alberto, si le ponen el siguiente negocio. Pescadería La Bozúa y los peces los limpian en la acera. Vaya, ahí. Si los sábados en la mañana usted escucha, compro cama vieja, compro abanico viejo, compro tufa vieja. Adivina quién pasó a las 8 de la mañana por mi casa el sábado. Esa misma camioneta. Yo nunca he negado un barrio cualquiera. Son buenas para venderle la vaina. Bueno, no, me estaba dando 500 por vender una batería. El colchón, Peter. Sí, yo lo voy a vender. Tengo un par de colchones que le voy a vender. La voy a montar en el carro y la voy a un sitio que dan 1,000 pesos por ella. Yo necesito. El problema es ese, esa escala de arriba. Es un lío. Yo por 1,000 pesos hago lo que sea. Y la monto allí para estar arriba.
No, la meto en una caja. Un colchón ahí arriba. Yo necesito vender unos cuantos tanques de gas que me sobran. Aprovecha esa vaina. Pero es que por mi vendo cama vieja, mujeres viejas, no gorda vieja. No pasan por allá, no pasan por allá. Política vieja, feminista vieja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Si en el barrio tuyo, si el vecino tuyo empezó el emprendimiento con un colmado donde de noche ponen música, juegan dominos y llevan mujeres a bailar. Bueno. Ay, karaoke. Ese bachata en el colmadón. Ay, karaoke. Y lo delivery, Peter, calibrando. Llévame a eso. Llévame a eso. 24 horas y uno por mi casa. Yo no sé, llévame, las 3 de la mañana. Llévame. Son las 7:49. ¿Cómo? Llévame a eso, a una competencia bachata de esas que hacen los colmadones. Tenemos que ir por un carrandal de eso. A los amigos de el corito bachatero, alguien me estaba quejando del desorden que ustedes hacen ahí en la avenida George Washington con Máximo Gómez. ¿Ya están haciendo eso? No sé si ustedes se juntan todos los días. Yo tengo años que no paso por ahí de noche. No puedo constatar esto, pero me extendieron la queja el otro día y como no pude constatar lo dicho, sería bueno que ustedes pues se hagan cargo de esa. Lo que señalaba particularmente la persona que se quejó conmigo es que ustedes se parquean en la misma avenida. Ah, bueno. Entonces, no, si no son ustedes y si son otras personas, bueno, pues sería bueno que ustedes instruyan a quienes comparten con en esa actividad ahí en ese cine, que hay un colmado ahí, los reales colmados George Washington, donde ustedes se juntan. Vamos a mantener el orden y la convivencia pacífica para evitar, qué sé yo, quejaderas y vaina. Por favor. Por favor, que ustedes hacen un coro muy bacano, chulo, heavy. Gracias. Así que tomen en cuenta eso, instruyan a su gente para que puedan preservar la buena voluntad del coro que lo ve desde afuera. Son las 7:51. Muchas gracias y vaya con Dios. Son las 7:51, es el ritmo de la mañana, ritmo 96, canal 105. ¡Fuego! El ritmo de la mañana, de ritmo 96. HIMS, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.